Hablamos con Antonio Pucci, es maestro pizzero campeón en Italia y subcampeón en el mundo. Es una persona estupenda, no solamente como profesional con la pizza y también como amigo, nos lo ha demostrado en muchas ocasiones. Hoy nos hemos trasladado a Fuengirola desde su restaurante con su especialidad de todos los tipos de pizza y hoy hablamos con él y vamos a hacer un repasito por toda su vida profesional, sus premios, por donde ha estado. Y bueno, pues buenas tardes, Antonio, ya teníamos muchas ganas de venir a tu casa, a tu restaurante. Hola, buenas, bienvenido, estábamos esperando hace mucho tiempo, ¿no? Pero claro, uno tiene su cosa y nada, bienvenido hoy. La storia è molto larga, già abbiamo 22-23 anni in questo mondo e llegué a Spagna desde la Noruega, dove hice la Pizza Rey, mi ultima soddisfazione, aspetta, después de esta hicimos la pizza más larga del mundo con il logo che yo chiamo simpaticamente Jesús Marquina, che è di Castilla de la Mancha, che mi chiamò un día e disse vamos a hacer la pizza más larga del mundo. Yo estoy seguro de eso. Sí, lo vamos a hacer. Y lo hemos conseguido, tenemos el Guinness Record World. ¿Cuántos metros? Es 1,142 km. Es una, sí, 2000 kilos de mozzarella, 2000 kilos de harina, de masa, 150 pizzeros, porque empezamos los 5 o 6 y después ayudarnos viene un 150 pizzeros para terminar. Y como podéis ver, estuve un grande trabajo. Después de esto yo quería hacer algo más, porque me gusta no hacer solo la pizza con jamón, entonces hago pizza de alto nivel y además de eso digo, vamos a hacer algo diferente. Hicimos la caprese más grande del mundo, es una caprese que mide 1,50 metros. O sea, que está en el libro de los Guinness, ¿no? Sí. Pero, bueno, tengo que disculpar que están atendiendo también a los clientes, que está su equipo trabajando, mira, pero hay que atender, no se puede abandonar a los clientes, es una cosa muy normal. Bueno, vamos a seguir con esos retos, Guinness. Perdón, estaba llamando a la camarera aquí, estaba. Y nada, entonces hicimos aquí una ensalada, que es una típica ensalada italiana, mozzarella de bufa, albahaca y tomate. Y la hicimos de 11 metros y... No, 16 metros, perdón, 16 con 30, con un peso de 350 kilos. Hay también otras satisfacciones, ¿por qué? Porque son cosas que al final uno gasta su energía, su estrés, pero son cosas positivas para la gente. Y en estos días, por ejemplo, vine toda la gente comiendo un trocito de esta caprese y ahí se quedaron felices, la abuelita que está en la calle, ¿no? Algo así. Proyecto, tenemos el tiramisú más largo del mundo, ¿ok? Estoy intentando hacerlo. Me han llamado hace algún día Corte Inglés, que va a sponsorizar la situación, pero ahora ya es temporada y no. Entre esta, la otra pizzería, Mago, Escuela de Pizza, no está a tiempo de hacerlo. Pero está en proyecto esto, hacer un tiramisú de 400-500 metros. Será algo de gordo interesante también. El 30 de junio también doy, para lo interesado, voy a hacer un concurso, la pizza de la mamá. Será que cualquier casalinga, una mujer, hace su pizza con su técnica, con su cosita, con sus ingredientes, viene, la presenta, estará una juría y ahí vamos a adjudicar. Se gana un viaje para dos personas y malo premiado que está. Bueno, está muy bien. ¿Y dónde hay que apuntarse? Porque para las personas que estén viendo esta entrevista y quieran ya apuntarse, que te llaman a ti, vienen a la pizzería. Sí, tienes que llamar a la pizzería y apuntarse. Eso es totalmente gratis y nada, se puede ganar un viaje y además es simpático presentar su idea creada, esa creatividad. Y otra cosa, tendremos también un concurso, lo mismo día, el 30 de junio, un concurso para quien come la pizza más rápido. Esto es una pizza 30, entonces no es nada de excepcional, es solo comerla más rápido, que en principio parece fácil, tampoco es difícil. Pero vamos, es una competición que yo ya hice hace años y salió espectacular. Bueno, qué buenas ideas tienes, ¿eh? Que son cosas simpáticas que llena el día y hace feliz a quien la hace, vamos, son cosas creativas.
Bueno, ¿cuánto tiempo hace que montaste la pizzería aquí en Fuengirola? Porque tú has estado por Marbella, te has movido muchísimo, has participado en muchos concursos, has creado cosas nuevas. Cuéntame cuál es también fue la idea de montar este restaurante aquí. Pues yo llegué a España desde, como he dicho antes, desde Noruega, donde he tenido la satisfacción de hacer la pizza a rey de Noruega. Y llegué aquí en el 2000, cuando Porto Banús era, ¿dónde estoy? Pensaba que era un paraíso, no porque ahora se bajó la calidad, pero era distinto. Refate era mi cliente, Refate venía, dejaba 300-400 euros de propina a los camerinos, por eso digo, era otro mundo. Yo siempre he seguido con mi calidad, siempre me he movido y trabajado, y aprovecho de saludarlo del grande Bruno, que yo lo he llamado tío Bruno, y Giuseppina, grande emprendedores, grande realidad aquí en toda la España. Y después nada, siempre con mi intención de estar solo para crear mi producto, para moverme en un mundo distinto y solo pizza. Y así vine aquí a Fuengirola, porque ahí en Marbella estaba ya, que conocido todo, y yo tengo que tener estímulo, porque si no me siento un poco agobiado, ¿sabes? Y ahí sí. Ahora, por ejemplo, tengo mucha gente que quiere que vaya en Kuwait, tengo el príncipe de Kuwait que me quiere ya, Dubai, Kuwait, pero no quiero. Y China, y eso, me quedo aquí, estoy bien aquí, quiero a Fuengirola, quiero la España en general, la gente buena, y el resultado bueno, porque pongo toda mi pasión para llegar a lo que es el tope de la pizza. No hago pizza para ganar dinero, no, hago pizza también para profesión, y sobretodo hago pizza para dar el mejor producto, que se llama pizza. No es mala pizza del supermercado o della pizzeria a 4, no, esa no es pizza. La pizza es comer sano, gastar dinero para comprar los productos. En este caso, como habíamos dicho, Bruno compra cosas, no para hacer publicidad a Bruno porque es un amigo, pero digo, comprar bueno es llegar al suceso, eso está seguro. Bueno, dentro de tu carta, no solamente la carta que tienes en el restaurante, no solamente hay pizza, hay otras muchas cosas. ¿Cuántos tipos de productos ofreces en tu carta para los clientes? Sí, nosotros hacemos un servicio un poco particular, porque prácticamente hacemos tenemos tres servicios en uno. Tenemos pizza al corte, que es un poco más alta, tenemos la pizza para llevar, que es siempre la misma pizza, pero es solo para llevar. Y tenemos la pizza gourmet, donde yo he intentado y le he conseguido cambiar mi cliente. ¿Por qué? Porque la pizza, como estaba diciendo antes, la pizza normal con jamón, eso lo hace todo. Pero entrar en un mundo de alta digeribilidad, en un mundo donde la pizza te la come, cioè una masa llevada hasta los 9 días y con una hidratación de 90, eso es el máximo, porque tú estás comiendo agua. Y es lo que queremos conseguir un producto al máximo ligero para la digestión, porque muchas veces me ha pasado seguro que te va a comer una pizza y parece que te ha comido una vaca, dice. No, ese es el problema, porque gente que no sabe, gente que no le interesa estudiar, gente que pone mucha levadura, pone esto, pone el otro, no usa harina, que son casi biológicas, y eso es que sigue levitando en el estómago. La diferencia de acididad entre la masa y el estómago hace que tú te sientes muy pesado y que te sientas así con sed la noche te levantes. Esa es porque sigue la levitación y porque no está levitada la pizza, es la masa, digamos. Es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo hoy contigo. ¿Tienes también reparto a domicilio? Sí, reparto a domicilio lo tenemos de otra calle, porque un chico viene de mi pueblo que quería irse en Canadá. Esa es la historia en parte sencilla. Y ahí yo lo bloqueé aquí, él se enamoró también de Fuengirola, del sol, de la Costa del Sol, y de ahí se quedó aquí. Pero claro, yo quería más, como he dicho antes, quiero siempre más. Y más en el sentido de incentivo, de hacer algo más nuevo. Y un cliente me ofreció una pizzería, un local, a calle Lamo de Espinosa, que son las dos nuevas calles de Fuengirola, y ahí pusimos la pizzería para llevar, a delivery, digamos. Está un chico italiano, Carlo, que igual, el mismo producto. Todo igual, ¿no? Bueno, la verdad es que está muy bien ubicado. Quería preguntarte si elegiste este sitio por el nombre de Marbella o fue casualidad.
Eso sí, buena pregunta, brava. Es súper una casualidad, porque cuando vine para aquí, yo llegué haciendo un avviamiento comercial, porque esa mía da Paco, yo levantaba pizzería. Una pizzería que estaba mal o que está mal, yo voy, veo el problema, veo, no soy como el inglés esto loco, pero ¿cómo se llama? Que me ha llamado también. Me dice, vengo ahí, digo, no, que tú no me vas a resolver mi problema, no me viene la, ok, el inglés, esto famoso que va y levanta la cosa. Yo hacía eso, hago eso también. Cuando me llaman pizzería, yo voy, intento solucionar el problema, siempre en el ámbito de la pizza, horno, masa y todo eso. Y después vuelvo. Cuando vine al centro comercial de Fuengirola, vi que el nivel de Fuengirola era distinto de Marbella, pero era bueno, gente normal, gente de medio nivel, alto nivel, tenía de todo. Y ahí decidí de cambiar, para tener, como te dicho, estímulo nuevo, entrar en una ciudad que ahora, como habrán visto, me adora, la alcaldesa a todo el mundo. Y ahí, cuando encontré el local, me propusieron Calle Marbella. Yo, Calle Marbella. A veces esta coincidencia, a veces el mundo es grande, más pequeño. Me puse aquí y nada, ahora en mi calle, no sé hasta cuándo será mi calle, pero bien, muy bien, lo hemos hecho muy bien, hemos crecido mucho. Y de aquí me ha conocido hasta Benalmádena, viene gente de Málaga, de ahí viene mucha gente de Marbella también que me conocía y que me ha encontrado a través de Facebook. Con Antonio Pucho, mi mismo nombre, y ahí muy feliz de quedarme aquí todavía, te encontré aquí, que te había visto, te conocía desde ahí, con muchos amigos que también que lleva la revista, Fabrizio, Nacho, y nada, feliz de estar aquí y con la esperanza de seguir siempre haciendo cosas buenas y que de realizar es lo que son mis sueños, pero que son realidad y que son cosas bonitas para todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que es hora ya de probar las pizzas, a ver con qué nos deleita hoy, que vamos a probar aquí en tu casa. Estamos deseando probarla, Antonio. Enhorabuena por tu negocio, por tantos premios como tienes y que sigas triunfando como hasta ahora. Gracias, muchísimas Antonio. Gracias. Vamos a ver la pizza si te gusta, si no, vamos a borrar todo. Gracias.